Sí, la verdad que es una es un gusto poder compartir con todos los artistas, por supuesto que quieren participar y que es una expresión muy local de nuestro arte. Esto viene a colación de una iniciativa del Consejo Deliberante, donde se va a reconocer a los artistas locales y además cada obra que se compró, que se adquirió hoy, se va a exponer en cada una de las instituciones municipales, en el Consejo Deliberante, en el Tribunal de Cuentas o en, perdón, de Faltas, o en las oficinas del municipio. Así que bueno, cada oficina va a tener un cuadro que representa a nuestros artistas locales, así que es una iniciativa cultural muy buena, que viene a complementar todo lo que estamos haciendo, así que la verdad que es muy contento. Bueno, ¿podemos cambiar de tema? ¿Cómo no? En el día de ayer se conoció esta disposición, esta medida del Tribunal Superior de Justicia, sí, teniendo en cuenta, bueno, la presentación que se hizo de inconstitucionalidad de la Sí, de todos modos es una cautelar, no es una cuestión de fondo, así que esperemos que haya una resolución de fondo en pocos días. Y bueno, sí, pero eso nosotros no compartimos. Nosotros ayer dijimos que creemos que tenemos que ser autónomos verdaderamente, que creemos que tenemos derecho a elegir nuestro propio sistema de gobierno, lo dice la Constitución Nacional, y que bueno, que es querer gobernar las ciudades, y también poder reconocer la distribución más equitativa de los recursos de las ciudades para que sean autónomas en serio, soberanamente, económicamente autónomas y soberanamente políticas. Así que bueno, no lo compartimos, pero bueno, vamos a esperar el fallo definitivo. ¿Ustedes van a hacer alguna presentación? No, porque corre naturalmente, digamos. Después la cautelar va a resolución. ¿Van a esperar ese paso entonces? Sí, vamos a esperar el pase normal, que es la resolución, digamos, definitiva que estimamos que va a ser en estos días. ¿Y en función de eso se va a fijar la fecha de elecciones contra el COM? No, las fechas no están fijadas, bueno, ya lo dijimos hace mucho tiempo, así que tenemos hasta octubre para hacer las elecciones, así que no hay apuro. Bueno, una vez que se conozca el fallo, sí, se puede apelar el fallo, se puede apelar la cautelar, todos los fallos judiciales se pueden apelar. Lo que pasa es que la Corte Suprema dijo que es un tema de carácter local, que la Corte no es un tema de carácter nacional, así que tiene que resolverse en la órbita de la justicia provincial.